Estamos en el programa Encuentros, un programa auspiciado por la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros, y llegamos a sus hogares gracias a la señal del cable de Canal 5. Es un privilegio compartir este tiempo de reflexión con cada uno de ustedes y agradecemos el que nos abran las puertas de sus hogares. Continuando con la serie que iniciamos sobre la depresión, continuamos también con el privilegio de tener con nosotros desde Rivera a Pancho Martel, que está compartiendo esta enseñanza basada en la Biblia. Bienvenido, Pancho. Gracias, Luz. Y acá estamos continuando con el tema depresión. Tal vez algún televidente no vio la primer parte y capaz que brevemente explicamos un poquito qué es la depresión en este tiempo que, según las estadísticas, sin duda que el COVID hizo estragos en la sociedad y especialmente en la sociedad uruguaya, pero sabemos que la depresión ha aumentado muchísimo por causa de esta pandemia, por la soledad, por el aislamiento y por tantas cosas, y por eso consideramos fundamental poder abordar este tema. Brevemente, ¿qué sería entonces la depresión? Ensayamos una pequeña definición de depresión, que es el estado en el cual queda el sistema nervioso de una persona cuando su energía psíquica, cuando su vitalidad interior baja a un nivel más bajo que lo que tendría que ser normalmente. Entonces la persona pierde el ánimo, pierde la motivación, pierde la energía, pierde las ganas de vivir y no encuentra salida por ningún lado. Aparte de las circunstancias que vos detallaste muy bien, ocurre dentro del Uruguay, que es, ya era de antes del COVID, el país que más alto índice de suicidios tenía en la región. Entonces esto no es juguete, es una cosa muy seria. Y como yo vengo de eso, es decir, yo era una personalidad melancólica, yo no tenía motivaciones para vivir. Cuando a los 14 años conocí a Cristo como mi Salvador, eso fue modelando mi interior y me fue mostrando verdades de la Palabra de Dios que me revolucionaron la vida, y es lo que vengo a compartir acá con la gente que nos... Perfecto. En el programa anterior habíamos estado leyendo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, que los invitamos que ustedes puedan leer la historia de Elías, que fue una persona real, que vivió y que sufrió depresión, y todo lo que está escrito acá quedó para que nosotros hoy pudiéramos aprender. En el programa anterior, Pancho nos explicaba las primeras dos causas de depresión, que es el estrés y el miedo. Y hoy vamos a continuar con las demás causas que pueden provocarnos depresión. Con una tercera, yo te pediría en ese sentido, si tuviera la gentileza de leer el versículo 3, estamos, repito lo que ella dijo, primero de Reyes, capítulo 19, si alguno de los televidentes tiene la Biblia a mano en su casa y nos quiere seguir, sería muy bueno. Dice así en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Se fue solo. Entonces eso nos permite apuntar a la soledad como una causa posible de depresión también. La soledad es un estado muy triste y negativo. Yo distingo dos clases de soledad. Una es la soledad de aquellos que están solos. No es una redundancia. Hay mucha gente que vive sola por distintas causas, y sin duda el COVID ha hecho un estrago en este asunto también, por un agravamiento de esta situación, una circunstancia muy cruel. Gente, millones de personas condenadas a lo que yo llamo encarcelamiento propio, personal, ¿no? Prisión domiciliaria. Esa ha sido la situación de miles de millones de personas en el mundo entero en el tiempo que acabamos de vivir. Mucha gente que vive sola. No es una tragedia vivir solo. Yo he vivido solo 30 meses en un galpón, sin tener trabajo, sin saber si al otro día iba a vivir o no.
pero iba a comer o no. Pero nunca me sentí solo, porque ya era cristiano. Yo ya tenía estos recursos que estamos compartiendo acá. Para que la soledad de una persona que vive sola sea mala, tienen que darse dos condiciones. La primera es que la compañía de la persona para la persona no sea grata. Cuando uno tiene sus pecados sin perdonar, cuando uno vive lejos de Dios, bueno, ya me avancé hacia la segunda, pero la compañía de uno puede calificarse como soledad. Pero yo, una vez que el Señor Jesús perdonó mis pecados, yo, aunque el panorama que tengo frente a un espejo no es nada bueno, como los televidentes se estarán dando cuenta, a mí me gustaba estar solo. Yo disfrutaba de eso. Es decir, yo tenía canciones, yo tenía la Biblia, yo tenía, qué sé yo, en mi rutina, el trabajo, el cansancio físico, los planes para el día siguiente. Es decir, mi vida solo no era una vida de soledad. Exactamente. Entonces, yo no puedo decir que lo sufrí de ninguna manera. 30 meses de vivir solo, pero el Señor estaba conmigo. Esa es la segunda condición. Que el Señor esté con la persona que está sola. Entonces, en ese sentido, si alguno de los televidentes está pasando esta situación, sepa que aun cuando usted no tenga compañía, la compañía del Señor suple muchas cosas que a lo mejor compañías de gente no grata, como de parientes excelentosos o cosas así, no son tan gratas como la compañía del Señor exclusivamente. Ya la segunda clase de soledad es la soledad de la gente que no está sola, pero que forma parte de un grupo familiar que lo tiene como una persona sola. No sé si me explico. Sí, O sea, claro. hay familias disfuncionales que no cuidan de los llamemos derechos afectivos. Ese concepto no existe, pero lo acuño yo en esta oportunidad. De gente que descuida el bienestar emocional de alguno de sus miembros. Esto se da estadísticamente más frecuentemente con personas de edad. Claro. Que se sienten marginadas por el resto. Esto se da también en las familias en las cuales de 3 o 4 hijos hay un favorito o una favorita. Entonces los otros empiezan a sufrir Soledad. soledad. Sí. Y eso va, es otra causante de depresión, Sin de que duda, la persona sin se duda. sienta depresiva. Claro. Porque ve sus derechos vulnerados sistemáticamente por Perfecto. las conductas de los demás que son discriminatorias. En esos casos. Entonces son cosas que hay que corregir, son cosas que la vida cristiana corrige, en eso estamos, tratando de generar estos derechos emocionales de las personas que viven vulneradas con respecto a ellos. Perfecto. Tal vez podamos avanzar Vamos a la otra causa, al versículo al 4. versículo 4, Por y favor. dice así: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El profeta Elías, estaba agobiado por un profundo sentimiento de culpa. Quítame la vida. Mucha gente piensa en suicidarse. La culpa es un muy mal compañero. Yo me he sentido culpable muchas veces. Bueno, los psiquiatras, damos gracias a Dios por los profesionales de la salud Exacto. emocional, los psiquiatras, los psicólogos, los psicoterapeutas, los consejeros espirituales, en fin, creo que es mejor que existan y no que no existan. Pero para el fenómeno de la culpa, yo no conozco ningún escritorio de ningún psiquiatra, de ningún psicólogo en cuyos cajones quepan las culpas de los pacientes. Hay un solo lugar en el mundo para la culpa y es la cruz del Señor Jesús, donde
La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí están mis culpas. Si ese lugar no existiera, yo no podría estar acá diciendo estas cosas en este momento. ¿Y cómo tenemos que hacer nosotros entonces para que esas culpas que muchas veces no nos permiten vivir y son una de las principales causas de depresión puedan ser quitadas de nosotros? ¿Cómo tenemos que hacer? Alguien dijo que Dios está a una oración de distancia. A una oración de distancia. Es decir, lo que la persona tiene que hacer, si usted nos está mirando y usted sabe que se encuentra en esta situación, lo que usted tiene que hacer es comunicarse con Dios, decirle: Dios, yo me entrego a Cristo, recibo a Cristo como mi Salvador, te pido perdón por mis pecados. Y es el momento oportuno para detallar esos pecados. Yo he hecho tal o cual cosa, yo infringí tu ley en tal o cual cosa, yo hice tal cosa horrible, yo me siento mal porque ensucié mi vida con esas porquerías en las que he estado metido. Yo te confieso eso, yo pido perdón, clamo por la sangre del Señor Jesús. Y esa oración es eficaz, porque el Señor dice que hay gozo en los cielos, hay más alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es eso, es muy sencillo, un niño lo puede hacer. Qué bueno, qué bueno. Realmente hoy entonces redondeamos con 4 causas, o sea, 2 hicimos el programa pasado, hoy hacemos 2, estrés, miedo, soledad y culpa. Vamos a continuar en los próximos programas con otras causas de depresión. Así que te invitamos que no te pierdas los próximos programas donde vamos a continuar redondeando este tema. Te vamos a dejar un tema musical, te bendecimos en el nombre de Jesús y será hasta la próxima. Muchas gracias, Pancho, y muchas gracias a ustedes por estar ahí. No tengo nada, nada que esconder en mi vida transparente. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo nerviosismos de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Mi íntimo rincón de agradecer está lleno de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renuevan mi fervor por él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba y habrá de ser mi orgullo poder morir por él. La vida me dio mucho y me quitó, y a Dios se lo agradezco yo. Y el único recuerdo que quedó fue cuando Dios me perdonó. Entonces Dios llevó mi ansiedad, entonces lo he servido bien o mal.
Lo cierto es que logró simplificar el lío de mi andar. Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habrá de llevar. Mi único legado y capital está en el banco celestial. Acostarme y descansar, la, 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 puedo mirar de frente y continuar, la, 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 no hay nada que me pueda avergonzar, si a él lo quiero honrar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte, las cosas más comunes tienen sabor por él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por él. La 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 la